Trabajo lo tendría que realizar tal vez en esta zona, en la cantera 2. Valle Unido les pide permiso y los vigilantes nos dicen que saquemos un permiso a Valle Unido. Ya, ellos les ha implementado tal vez algún proyecto, algo como para que de repente eso les dé derecho a que ustedes soliciten permiso a ellos. No, que yo sepa, no. Nunca les ha dicho, saben que señores, acá tenemos un proyecto que les va a beneficiar, un mejoramiento. Entonces, no acudan. Nosotros vamos a restablecer la tranquilidad y la normalidad de ustedes, señor ganadero. Valle Unido es la empresa que está Bueno, comunicarles, señores del Valle Unido, estoy aquí con los ganaderos que hacen uso de estas lomas Cachendo. Por favor, ustedes de la zona de Chayascapa, que está dentro del ecosistema frágil Lomas Cachendo, ustedes no tienen por qué pedir autorización. Ustedes, al contrario, ustedes son los que deberían pedir autorización a los señores, porque ellos han nacido aquí, sus hijos también van a continuar aquí, y todos esos caminos ancestrales tienen que ser recuperados, restablecidos. Por favor, hago un llamado a la empresa Sauder. Basta, esto no es la forma de construir una licencia social, esto no. No, señores, estamos en Perú y aquí en Perú se tiene que respetar las leyes del Perú. No puede ser posible que tal vez actitudes extranjeras transgredan de esta forma los usos y costumbres de nuestros ancestros. De acá, de lo que es de Cachendo, ya venimos mayormente casi unos 10 años, 10 a 12 años estamos aquí, de esta hermosa forestación que nosotros vivimos de la producción de miel. ¿Cómo se llama ese? Suficiente. Darle su DNI, ya se les ha explicado, solamente el policía te puede pedir un DNI. Ellos no tienen por qué perseguirles con las camionetas, eso se llama reglaje, eso también está prohibido. Ya se le comunicó, yo voy a bajar, voy a ir a casa, ¿cómo se llama esa casa donde piden permiso para venir aquí? Comunicarles y que no tienen que hacer estos actos ilegales. Somos actores de la Loma de Cachendo. ¡Sauder, respétanos! Acá los compañeros fundaron. ¿Qué vas a contar? No saben qué es mi propiedad. Yo, como digo, yo no he invadido terreno. Yo he sacado de los registros públicos. Está titulado entonces. Ya. Todo tengo yo, visto ocular, sacado de todo. Está registrado, sí. Ya. Como le digo, Sauden no es nada. Ahora se metió. Mañana viene mi abogado de Arequipa y lo vamos a jalar al puesto. Que presente papeles. Ya la otra vez también acá, estaba yo enfermo y me sacaron al equipo. Entonces viene una publicación que dio una orden para reconocer linderos. ¿Qué linderos si no tenía papeles? Las aguas. Españoles.